El objetivo de esta actividad es poner en operación el plan de acción temprana ante un evento extremo, implementando acciones tempranas para ofrecer una asistencia humanitaria más efectiva. El simulacro del plan de acción temprana por tormentas tropicales tiene el objetivo de coordinar la ejecución de acciones anticipadas entre las instituciones técnicos científicas, entidades estatales, la Cruz Roja y los gobiernos locales, lo que permitirá reducir el impacto producido por el efecto de las inundaciones, muy frecuentes en zonas del Pacífico Sur de nuestro país. Realizando este ejercicio de simulacro en el cual estamos poniendo a prueba los mecanismos de respuesta anticipada de la Cruz Roja costarricense. Para eso hemos desplegado diferentes equipos desde San José, también equipos a nivel regional y el Comité Auxiliar en Parrita, y en el cual estamos dando asistencia humanitaria a las familias de esta localidad. De esta forma, la Cruz Roja Costaricense está revisando sus mecanismos de respuesta anticipada, gracias al apoyo de la Cruz Roja Alemana, así como el apoyo técnico de la Federación Internacional de la Cruz Roja, y también el apoyo de instituciones como el Instituto Meteorológico Nacional. Se hizo durante esta semana en Parrita y sirve también de preparación para enfrentar algún evento en Pérez Celedón y el resto de cantones de la región brunca.